Bien, y comenzamos ahora, está grabando. Y como estamos esperando ya desde el otro día, que estaba con muchas ganas de escuchar esta canción que ya vieron en el título, Leo Jiménez con su banda acaba de crearse una nueva canción. Es el tercer single, el tercer adelanto de su nuevo álbum. Y justo un poco antes de que comience la gira del 30, me parece que es del 40 aniversario, tengo que revisar muy bien. La gira del aniversario por toda Europa y no sabemos si por Latinoamérica en tal caso. Bueno, así que no me voy a dar tantas vueltas, me voy a poner aquí. Voy a conectar esto, debería escucharse. Entonces, chicos, vamos a escuchar Juez Espectador de Leo Jiménez. ¿Por qué? Porque esta canción en sí ya subió, Leo Jiménez subió un adelanto hace unos días. Y la verdad es que me daba mucha curiosidad porque justo el adelanto que subió era una parte que pegaba un grito así bien desgarrador, bien de los que me gustan, así bien cabrón. Y además, no pude escuchar el otro día porque ya hicimos habíamos hecho la reacción a Mago, la habíamos hecho la reacción a Zeta Legacy. Entonces yo siento que iba a ser mucha información, muchos videos en poco tiempo. Y dije, bueno, vamos a esperarnos. Me ahorro las ganas que tengo de escuchar la canción. Le puse para ver qué tal estaba el audio del OBS, claro. Entonces, me ahorré las ganas y ahorita estoy con ustedes y vamos a hacer la primera escucha. Leo Jiménez de Juez Espectador con Mr. Corpa, que él es un gutural, una persona que hace muchos guturales en canciones de Leo Jiménez, en esta banda en especial. Lo he visto en muchos conciertos con Leo, así que se ven que son muy buenos compañeros de escenario, muy buenos compañeros en los conciertos. Entonces vamos a ver qué dicen los comentarios. Un placer aportar a nuestro granito de arena a este video. Fuerza y honor. All Producciones. Tiene una onda oscura muy extravaganza. ¿Cómo se les echa de menos? Don Leo se acaba de marcar una de las mejores temazos en solitario. Solitario no, a ver, estaba con Corpa, está con su banda. Que por cierto, el chico que es guitarrista en la banda de Leo Jiménez es muy bueno, la verdad. O sea, me doy cuenta yo y se da cuenta toda la gente que ese chico tiene una mega voz que le hace un acompañamiento en los conciertos espectacular. Bueno, no nos demos tantas vueltas y comencemos. Juez Espectador. Les voy a ir. Voy a ir. Ya que escuché una parte ya del adelanto de Leo, siento que puedo de vez en cuando poner pausas. Si quieres ver el video sin mi reacción o sin molestarte aquí yo aquí, puedes deslizarte y buscar el maldito Records. Busca el canal y ya lo encuentras. Así que vamos a ver qué tal está esta canción. Vaya el riff. Esta canción está en estándar en re. Ya le saqué las dos anteriores canciones, que por cierto va a haber video de eso, sacando a oído tres canciones adelanto de Leo Jiménez. Estén atentos al canal. Y es eso, la canción, la guitarra está en ese tono. Vamos, una, dos, tres, estamos en la cuarta vuelta ya. Ahí está Corpa también. Vamos a ver qué tal. ¿Ya? ¿Bajada? No sube todavía. Con el efecto de voz que caracteriza a Leo en su... Vale, el grito. ¡Oh! Sí sube, ¿eh? Y aquí está Corpa. La guitarra. Estas canciones son mucho más disfrutables en concierto, o sea, con el pogo y con toda la gente ahí. Uy. Con la batería ahí en el doble. Esa cara de Leo. Aquí está el adelanto.
su vida sigue aquí y aquí. Aguanta. ¡Qué delicia de grito! O sea, ¿se dan cuenta que Leo, después de acomodarse a su nueva, después de la operación, acomodarse obviamente a sus nuevas cuerdas, esas sanas y todo eso, lo más posible que tiene, lo ha hecho de tal manera es que llega a esos tonos? Obviamente no como en época de Saratoga, obviamente esos tiempos ya pasaron para Leo, pero ahora con la técnica y con la limpieza que mantiene los gritos, o sea, da un toque súper especial porque esto sí que es... me parece ya, pues esto es, no es, me parece que ya puede considerarse un poquito de thrash, ¿no? La ritmología, tanto como el metal como tal, tiene una ritmología muy, incita mucho al headbanging, incita mucho por la voz de Corpa, además de la melodía, de las armonías que pega este Leo Jiménez al momento de cantar, es una delicia, voy a repetirlo y seguimos con la canción, ¿ya? Sigue aquí, es lo que digo, sube ahí. Y ahí agarra y agarra vuelo, sube. Baja de ritmo. Igualmente, hay dos voces, él en tono main, el lead, y uno en alto que le acompaña. Esta parte está chida. De ahí sube tono. Bueno, no tono, sino semitono nomás. ¡Ay, qué delicia! Me recuerda a Soy Libertad o a Mesías, al álbum de Mesías. Eso me recuerda muchísimo esta canción. Uy, la guitarras. Acá a la derecha nomás. Pam, parararán. Y aquí, en cambio, a la izquierda es el ritmo. Tium. Subida. Se igualaron. Como cuatro voces mínimo aquí. Otro. Tengo que ver las lyrics para ver qué dice aquí. Corpa, no le entiendo. Y de vuelta al rhythm principal, a este riff. Y ahí está. Va a seguir subiendo. ¡Joder! Voy a repetirlo, lo merece. Antes hizo de a disfrutar y ahorita subió el tono, o sea, ahorita no llegó. Subió mucho más el tono. No se quedó, por ejemplo, en la primera vez, medio. Y después hace el grito pasarla bien. Y ahí pega el grito, pero en esta vez hizo con la primera frase de una, subió el tono. No sé cómo voy a gritar la segunda parte, si en el mismo tono, porque ya lo subió, o más arriba. Así que lo repito nomás porque, no sé, yo. Baja, mejor. Joder, ¿cómo será escuchar estos, las clips de la voz en limpio, sin instrumental, por así decirlo? Y grita más. Hay dos voces. Y sigue ahí.
¡Joder! ¡La madre que me recontra! No puede ser. Leo Jiménez regresando a ese estilo de Mesías, porque realmente los músicos son los mismos, básicamente. Pero aún así, el hecho de que lo salvaje que se puede poner la voz de Leo cuando se inspiran sus canciones no puede ser. Obviamente tiene unos cambios de tono que, la verdad, nunca entran a la primera, siempre es como que te quedan así como que, oh, qué raro está, ¿no? Pero después de escuchar un par de veces, o lo que les digo, de disfrutarlo en un concierto, esas canciones se vuelven legendarias. O sea, Leo sabe hacer música de concierto. O sea, la música que se sabe que va a haber headbanging, que va a haber un pinche pogo así bien puerco, así toda la gente echando un desmadre con su cervecita en mano. O sea, Leo sabe hacer disfrutar. Es brutal esto, la verdad. O sea, no hay palabras para decir qué tan maravillado estoy con esto. Y la verdad, joder, o sea, no puedo ni creerme que Leo, a pesar de tantas cosas que ha pasado con su voz, tantas vueltas que le ha dado, aún así sigue con ganas de más y aquí, con muchas ganas de hacer música, no se va a retirar pronto, eso se nota. Y nada, esperemos que alguien, si es que alguien hace el favor, ¿no? De mandar los clips cuando haga el concierto de la gira de aniversario, que yo personalmente estoy súper emocionado y estoy con ganas de escuchar a los tres cantantes que están ahí incluidos, además de, obviamente, la banda de Leo. Entonces, bueno, chicos, me voy despidiendo, espero que la hayan disfrutado muy bien, espero que nos veamos en un próximo video. Lo que les digo, atentos porque voy a sacar a oído tres canciones, los tres adelantos de Leo Jiménez del último álbum, los tres lanzamientos que ya se han dado. Voy a sacar la guitarra. Aquí la tengo ya en estándar en re y desde ahí comenzaremos, ¿ya? El video seguro que será largo. Para quien le guste y para quien no le guste, igual viene, da su like y se va si quiere. Nos vemos, chicos, en la siguiente. Y no se olviden de escuchar rock y de apoyar a las bandas, que la verdad, cada vez nos va ganando terreno el poderío de la de Taylor Swift, de otro tipo de músicas, como reggaetón, banda y todo eso. A mí la verdad no me importa, lo que me importa nomás es disfrutar de esta buena música que a mí me encanta personalmente. Yo sé que ustedes también si están viendo este video hasta aquí. Así que nada, me despido y nos vemos en la siguiente. Adiós.